estoy planificando, o sea que en cualquier momento les podemos dar una sorpresa. Me está pidiendo pista porque... No, es que, ¿sabes qué pasa? No, pasa que todos nuestros amigos, llevan media hora hablando, todos nuestros amigos están siendo papás, todos nuestros amigos ya son papás, y entonces, aunque no nos dicen nada, aquí la otra vez llegó uno de nuestros mejores amigos y nos llegó con la noticia, y Johanna lo que me coge y me dice es como, haga la tarea. Obviamente queremos... yo pues corro el riesgo todos los días, me toca hacer el salto del tigre todos los días. En estos momentos tenemos muchos amigos alrededor cercanos que se enteró que está embarazada, que acabó de tener bebé, entonces como que yo veo así como por la época. Tengo otra, hace unos 5 o 7 años que todo el mundo empezó a casarse, que todo el mundo tenía relación y que me hizo la zancadilla, así. Entonces, no crean, dan ganas por lo que les estoy diciendo. El haber ya vivido ese proceso que es hermoso, es una cosa única. Uno dice como, pucha, ¿será que nos apuntamos? Igual, uno nunca va a estar preparado. Los bebés llegan cuando tienen que llegar. O sea, uno los puede buscar, pero si no te embarazas porque no es el momento y no te toca. Entonces... Si llegan, vuelvo y digo, bienvenidos son 1 o 2, porque ya sé que de 2 para arriba puedo tener también en un solo totazo,